Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos en el canal de Cristal Zeta Tarot para lecturas de amor y afectos. Y vamos a hacer la lectura para el signo de Sagitario. Les recuerdo, amigos, como siempre, que no deben de tomarse esto a título exclusivamente personal, porque no lo es. Personal es cuando te lo haces personal, te capto solo a ti. Aquí es colectivo y tendrás que adaptarlo a tu situación que estés viviendo en el momento, porque la misma energía se puede vivir de diferentes formas. Si no te hallas aquí, puede ser que esto ocurra un poquito más adelante. Es tarot evolutivo, quiere decir que tú vas a manejarlo con tu velocidad energética, y algunos es antes y otros después. No todos los millones de un signo van a estar en una sola lectura, y puede que también encuentres respuestas en las anteriores, ya que si estás viviendo una vibración un poco más suave, todavía pueda que estés viviendo algunas de las lecturas anteriores y tengas una respuesta por allí para lo que estás viviendo hoy. Esto servirá para otros signos que tengan ascendente y luna en Sagitario. Y por otra parte, les cuento que ahora les dejo un cuadrito con mi celular para que se comuniquen, para consultar sobre, para informarse por WhatsApp sobre lecturas personalizadas o el estudio evolutivo, al que yo llamo manual de vida, que te va a servir para siempre, ¿no? Si quieren, reservan, si no, no, sin compromiso. Muy bien, aquí la carta que empieza, que la energía en la que estás entrando es el mago, y habla de cosas bonitas, dharma, cosas que empiezan a fluir. Si estaba algo estancado en el tema relaciones, esto puede ser relaciones de pareja, como puede ser otro tipo de relación que para ti sea importante. Si había algún estancamiento, algún problemita, ahora empieza a fluir todo, se empieza a dar todo de maravilla. También llegan dharmas, en el caso de parejas puede ser que personas que pensaban que ya no iban a encontrar el amor aparezca alguien que les mueve el piso como por arte de magia, y sí va a llegar el amor. Para aquí la carta que cruza, que es el consejo o sugerencia, que por supuesto lo tomas si deseas o no, aquí es el ermitaño, y nos dice que te tienes que salir un poquito de la cuevita, ¿eh? Cuando aparezcan estas personas o estas cosas bonitas, tienes que tomarla, atreverte, salir de ese encierro tal vez que te hayas metido para adentro por algunas situaciones anteriores que te hayan dejado dolorida o dolorido. Decidiste como entrar en tu cuevita, pero tú sabes que no es lo más correcto, lo sabes, aquí hay una luz que indica que tú sabes. Sin embargo, bueno, es como una sensación de seguridad que te aporta eso de estar adentro tuyo y no entregarte a relaciones. Pero las relaciones que vienen son muy positivas, buenas, y tienes que aprender a disfrutarlas sin miedito, ¿eh? Bueno, vamos a ver lo que viene del año pasado hasta ahora, lo más lejano y lo más cercano. Lo más lejano, la templanza, nos dice que has estado buscando el equilibrio en esto de las relaciones desde hace mucho. También tienes bellos sueños, esperanzas, ilusiones que te has hecho. Sueñas con algo, tal vez sueñas con algún tipo de relación especial. Y bueno, parece que ahora puede llegar, ¿eh? Esas cositas que has estado soñando, pero te tienes que abrir, porque también si deseamos mucho una cosa y luego le ponemos mil y uno pretextos porque tenemos miedo de vivirlo, qué sé yo, nos vamos a perder lo que el Dharma nos manda, ¿no? El Dharma viene, pero lo podemos tomar o no. Aquí tenemos lo que viene de afuera y cómo tú reaccionas. Lo que viene de afuera es la suma sacerdotisa, y habla que viene una persona hacia ti muy intuitiva. Esto no eres tú, es alguien más. Muy intuitiva, muy muy mística. Puede ser un signo de agua, puede ser un signo de aire también. Es decir, una persona bastante que parece hasta un poco voladita a veces, ¿no? Pero es como una persona que es muy espiritual de alguna forma. Esa persona a ti te provoca grandes cambios en la vida. Puede ser también una maestra, un maestro, alguien que te aconseja, que te ayuda, y te ayuda a hacer los cambios que necesitas para poder hacer sueños realidad, para poder usar estos dharmas, abrirte sin miedo y usarlos. O si no, si no es un maestro, es la misma persona que viene a tu vida, que te trae el dharma. El Dharma también puede ser un maestro, pero también puede ser una pareja directamente, puede ser una amistad, alguien muy especial que hace que tú cambies ese concepto de miedo,
que tenías aquí de meterte para adentro, de no entregarte del todo a las relaciones por miedo a sufrir. Aquí la mente y el subconsciente. En la mente tenemos la luna, hay muchas dudas que disipar, pero lo que pasa es que si te lo preguntas, esas dudas las tienes en la mente, no vas a tener respuesta. Tenés que entrar a tu parte intuitiva, a tu espiritualidad, para tener la respuesta que quieres ante esta situación. En el subconsciente estás pensando en dejar algo atrás drásticamente. Es como que quieres cortar con una situación, tal vez esa situación de incertidumbre, esa situación que no te deja avanzar, esos miedos, quieres cortarlo, te gustaría cortarlo, y bueno, hazlo. Solo tú lo puedes hacer, decidir y hacer. Nadie lo puede hacer por ti. Así que hazlo, arriesga. Sin riesgos, nada se da en esta vida. Los riesgos son riesgos. Nada, una relación siempre puede ser muy bonita, puede ser, pero al final se corta. Entonces, al final no es lo que pensábamos. Siempre hay riesgos. Puede ser que sí, puede ser que no. Estamos en un sistema dual, nadie nos asegura nada, puede ser una cosa o la otra. Sin embargo, si no se arriesga, siempre la respuesta es no. ¿Sí? Si no te arriesgas, la respuesta va a ser definitivamente no. Sin embargo, para darle la oportunidad a que sí funcione, hay que arriesgar, hay que cortar con ese miedo, con esa cosa de no me animo y bueno, no sé, hay que cortar. Aquí el resultado final, que no es para todos, pero es la mayoría. El diablito y la torre. Bueno, aquí me dice que alguna desilusión va a haber. Es decir, tal vez estos miedos, estas dudas pueden estar causados por una desilusión que todavía perdura en el tiempo. Es decir, que todavía te va a doler por un tiempo, está ahí como latente. Y entonces eso es lo que hace que te cueste salir un poquito de este interior en el que te has encerrado. Pero te puedes perder el Dharma, ¿no? Sin embargo, aquí va a venir pasión. Pasión que te va a ayudar a salir de esta prisión, de esta torre que está, ya se rompió y puede ser que estés en los escombros en este momento sin querer salir. Bueno, esto que llega te va a dar esa pasión, te va a dar esa pasión para que abandones los escombros y arriesgues, como decíamos, cortes con eso de estar llorando sobre los escombros y arriesgues a lo nuevo, arriesgues a lo que viene y tengas una nueva posibilidad de maravillosa, porque lo que viene es para ti, es algo que tú te ganaste, por eso viene con el mago, ¿no? Así que arriesgar, animarse a ponerle toda la pasión a eso que entra y dejar los miedos de lado, ¿no? Que aunque todavía estén, bueno, ya está, ya se van a ir. Vamos a empezar a vivir lo bonito, lo que nos llega, y seguramente nos va a ayudar a resolver este duelo de la torre. Les deseo lo mejor, abundancia de todo lo bueno para su vida, amor, paz, muchas bendiciones y nos vemos en las próximas lecturas. Amor para todos.